Hola, te doy la bienvenida a este video en donde vamos a hacer un top 5 de los tableros colaborativos que más me gustan. Vamos a comenzar desde el tablero más básico y vamos a ir viendo las funcionalidades y ventajas de cada uno de estos tableros. Así que empecemos. En el puesto número 5 tenemos a Jamboard. Jamboard es el tablero colaborativo de Google. Y es un tablero muy, muy sencillo, que tiene muy pocas funcionalidades y que lo puedes utilizar tan solo con tu cuenta de Google. Con Jamboard podemos dibujar con un bolígrafo o marcador, crear notas adhesivas, podemos insertar imágenes, utilizar formas predefinidas de las pocas que tiene, podemos incorporar cajas de texto y como punto especial tenemos un apuntador que sirve para indicar o señalar algún lugar del tablero. A los pocos segundos, esta mancha desaparece. Además de esto, puedes sumar frames para hacer diferentes sesiones o actividades en un mismo Jamboard. Aunque no podemos cambiar el tamaño de estos frames, solamente podemos trabajar con el zoom que hagamos en ellos. Otro punto interesante es que pueden ingresar hasta 50 personas en simultáneo. Para compartir el tablero funciona de la misma manera que cualquier herramienta de la suite Google. Y como muchas de las herramientas de esta suite, pueden utilizarse de forma totalmente gratuita. Una de sus principales desventajas es que no hay muchas opciones de diseño para nuestro tablero. No tenemos fuentes ni tamaños de los textos y apenas podemos utilizar 6 colores. En cuanto a las notas adhesivas, solamente tenemos 5 colores, un solo formato cuadrado y un solo tipo de fuente, que para mi gusto es muy fuerte. Como conclusión, Jamboard es una forma buena, bonita y gratis de trabajar colaborativamente con tu equipo de trabajo. Puedes utilizar uno de estos tableros que tiene pocas funcionalidades y así no tener que hacer algo tan engorroso o tan dedicado. Obviamente, si queremos aplicar nuevas funcionalidades o aplicar cosas un poquito más elaboradas, vamos a tener que utilizar algunas de las herramientas que vamos a estar viendo en este top. Y hacemos un salto hacia uno de los competidores de Google. Estoy hablando de Apple. Apple, a finales de 2022, lanzó su aplicación Freeform, que se presenta como un nuevo tablero colaborativo. La herramienta está disponible de forma gratuita en todos los iPhones, iPad y Mac compatibles con iOS 16.2, iPadOS 16.2 o macOS Ventura 13.1. Al igual que Jamboard, las funcionalidades de esta herramienta son limitadas, pero tiene muchísimas más opciones en cada una de esas funciones. Las notas adhesivas tienen muchas más características, podemos cambiar el diseño de la fuente, el formato del texto, cambiar la alineación e incluso podemos hacer listas enumeradas con viñetas en la misma nota adhesiva. Además, podemos elegir entre 7 colores diferentes. Una de las ventajas de esta aplicación son la gran cantidad de formas que tiene. Incluso podemos utilizar la herramienta de pluma para dibujar nuestras propias formas. Y la verdad es que funciona muy bien, es súper intuitiva y fácil de utilizar. Una de las funcionalidades que más me gustó es cómo se integra la aplicación de computador con un iPhone. Bien podemos tomar fotos con nuestro teléfono y automáticamente se subirán al tablero. También podemos utilizar la herramienta para dibujar o hacer alguna anotación y podemos escanear cualquier documento y como por arte de magia aparecerá en el tablero. En cuanto a los textos, puedes utilizar cualquier fuente que tengas disponible en tu dispositivo. Así que las posibilidades para las fuentes de tus textos son casi ilimitadas. Aunque si esa fuente no se encuentra disponible en los otros dispositivos, no se va a mostrar. Una de las principales limitantes es que tus invitados y colaboradores deben tener algún dispositivo Apple para poder acceder al tablero y colaborar. Otra desventaja es que para poder utilizar la herramienta de dibujo o marcador, solamente podemos hacerlo desde un dispositivo iPhone o un iPad. No podemos utilizarla en el computador. Definitivamente Freeform es una herramienta mucho más avanzada de lo que es Jamboard, pero creo que justamente está pensada para ser utilizada en dispositivos tablet. Así que ya, si tienes un iPad en tus manos, pues es una buena opción utilizar esta herramienta de Apple. En el tercer lugar tenemos a FigJam. FigJam es el tablero colaborativo de Figma. Figma es una herramienta especializada para crear prototipos visuales. Una de las grandes ventajas de FigJam es que tiene muchísimas funcionalidades de diseño que pueden hacer que nuestro tablero sea muy divertido y colorido. Para empezar, vamos a hablar de las notas adhesivas. En esta herramienta tenemos la posibilidad de utilizar hasta 10 colores para identificar nuestras ideas. Además, podemos utilizar un formato cuadrado o rectangular y podemos utilizar cualquier estilo o tamaño de texto, aunque solamente tenemos un tipo de fuente. De manera similar ocurre con los textos. No tenemos muchas opciones de fuente y solamente podemos cambiar el estilo entre negrita y normal, aunque podemos utilizar el tamaño que queramos.
Una funcionalidad excelente es que podemos crear secciones diferentes dentro de nuestro mismo tablero, y esto nos permite organizar y administrar mucho mejor el contenido. La herramienta de marcador o bolígrafo funciona muy bien y te permite escoger cualquier color. Y en esta herramienta hay una funcionalidad que me encanta, que es la cinta adhesiva con motivos o diseño. Es ideal para decorar nuestro tablero e incluso podemos crear una cinta adhesiva con nuestros propios diseños. Otra funcionalidad que me encanta son los sellos o stamps. Básicamente son stickers predefinidos que podemos utilizar para interactuar con el contenido del tablero. Incluso podemos utilizar nuestro avatar como sello. En FigJam podemos encontrar una gran cantidad de stickers que nos pueden servir para darle vida a nuestro tablero. Y también existen una gran cantidad de plantillas súper coloridas y muy bien diseñadas. Además, podemos utilizar plantillas adicionales que las personas de la comunidad de Figma incorporan frecuentemente. También tenemos un cronómetro para medir el tiempo de nuestras actividades. Podemos subir imágenes o videos o cualquier enlace web. E incluso podemos incorporar códigos de distintos lenguajes de programación. Por último, tenemos una gran cantidad de plugins y widgets que podemos incorporar a nuestro tablero. Hay muchos widgets que nos permiten sumar algo de gamificación a nuestras actividades, como un dado, por si queremos escoger un turno, una moneda que podemos lanzar, el widget para incorporar gráficos que me parece espectacular y muy sencillo de usar, y hasta existe una cámara tipo Polaroid que podemos utilizar para tomar fotos de nuestra sesión. En cuanto al idioma, si utilizamos Google Chrome como navegador, podríamos instalar un plugin que nos traduzca la aplicación a idioma español. Al menos es lo que recomiendan desde la ayuda de Figma para utilizar esta app en español. Definitivamente, FigJam es una opción muy potente si tienes un equipo abocado al diseño o si quieres hacer actividades con una linda estética. En el segundo lugar tenemos a Mural. Mural fue el primer tablero colaborativo que conocí y la verdad me gustó mucho. Lamentablemente, cuando empecé a utilizar Mural, solamente ofrecían una versión gratis de 15 días. Es decir, podías utilizar la herramienta totalmente gratis por 15 días. Pero al finalizar esos 15 días, te pedían que pasaras a un plan de pago. Y esto hizo que no me diera tiempo de aprovechar 100% esta herramienta y al final terminara migrando a otro tablero colaborativo. Mural recientemente tuvo un refrescamiento de marca. Cambiaron su logo. Y empezaron a aparecer nuevas funcionalidades, lo cual me parece muy bueno porque la verdad es que ya tenía mucho tiempo sin incorporar nuevas herramientas. Entre esas cosas nuevas, Mural sumó la posibilidad de incluir un lienzo infinito, y esta era una de las grandes desventajas que yo encontraba con respecto a las otras herramientas. Anteriormente debías especificar el tamaño del tablero, y algo que era bastante molesto cuando estabas diseñando porque muchas veces te quedabas sin espacio y tenías que estar reajustando el tamaño del lienzo. Así que bien por Mural por incorporar este cambio. E incluso también puedes utilizar la versión de un tablero ajustado a un tamaño. Hablando un poco sobre las notas adhesivas, que para mí es uno de los puntos más positivos de esta app, porque puedes utilizar el color que quieras. A pesar de que solamente vemos 12 colores al momento de elegir, luego podemos personalizar cada post-it con el color que queramos. Además, tenemos tres tipos de notas adhesivas: cuadradas, rectangulares y circulares. Y también podemos elegir entre las 7 fuentes diferentes que tiene Mural. Las formas y figuras son bastante similar al resto de las herramientas que estuvimos viendo. Una de las cosas que siempre me gustó de Mural es que tiene una gran cantidad de iconos que puedes utilizar y cambiar su color. Así que puedes decorar tu tablero con los iconos que más te gusten y cambiar sus colores. La búsqueda de imágenes funciona bastante bien, utiliza Microsoft Bing como motor de búsqueda de imágenes y también puedes utilizar un banco de imágenes como Giphy para incorporar imágenes al tablero. Aparte de la gran cantidad de templates que tiene Mural, también están los frameworks, que son básicamente plantillas vacías que provienen de diferentes marcos de trabajo. Esta función es un acierto porque ahorra mucho trabajo al momento de crear. Al igual que el tablero anterior, también podemos utilizar tablas, cronómetros y hacer sesiones de votación. Una de las funciones que más me gusta de Mural es el outline. Aunque no es tan sencillo de usar, básicamente funciona para identificar secciones en nuestro tablero. Y podemos incluso sumar instrucciones y así las personas pueden navegar a través de las secciones con una mayor orientación. Para finalizar este recuento de funcionalidades de Mural, hay tres que me parecen muy interesantes. Puedes elegir el tipo de avatar que tendrán tus invitados. Es decir, podrías escoger entre animales, instrumentos musicales y objetos relacionados a viajes. Esto en combinación con los colores le pondrán diferentes nombres a tus invitados que deseen permanecer en forma incógnita. Y les asignará ese correspondiente avatar. Hay una herramienta de láser que nos funciona para apuntar e indicar cosas, muy similar a la que tiene Jamboard. Por último, podemos configurar la barra de herramienta que verán nuestros invitados y así solamente colocar las herramientas que vamos a utilizar y no colocar herramientas innecesarias que hagan más complicadas esas sesiones. Una de las grandes desventajas para mí
es que todo el contenido está en inglés. Al menos yo no he encontrado una forma de utilizar esta herramienta en español. Y DesktopTop es la única herramienta que no se puede utilizar en español. Y tampoco tenemos muchas integraciones con apps o widgets que nos permitan realizar actividades diferentes. Definitivamente, Mural es uno de los grandes tableros colaborativos que existen y es una buena opción para realizar talleres y cursos virtuales. La verdad es que esta aplicación tenía mucho tiempo sin hacer actualizaciones y pareciera que muchas de ellas son más para ponerse a la par de los competidores que por el mismo hecho de innovar. Esperemos que en un futuro Mural siga creando cosas diferentes y traiga nuevas propuestas de valor. En el primer lugar, por supuesto, vamos a encontrar a Miro. Las personas que me conocen saben que esta es una de mis herramientas favoritas y bueno, si sigues este canal te puedes dar cuenta que tengo muchos videos que hablan sobre esta herramienta. Una de las cosas que más me gusta de Miro es que siempre están innovando. Cada cierto tiempo lanzan nuevas actualizaciones con nuevas funcionalidades, lo cual lo hace una herramienta muy, muy dinámica. Una de las cosas que más me gusta de Miro es que es muy intuitiva, fácil de utilizar y podemos configurar y estructurar muchísimas cosas. Para mí, uno de los grandes fuertes y ventajas de Miro son los marcos, ya que con ellos podemos estructurar nuestro tablero de una manera muy organizada. Y aunque pudiéramos hacer algo similar en FigJam con las secciones y en Mural con los outlines, la verdad es que no funcionan de la misma manera. Al igual que las otras herramientas, Miro contiene notas adhesivas, pero en cuanto a su diseño, solamente tenemos 16 colores para elegir y dos tipos de fuente, una regular y una como escrita a mano. Además, tenemos dos formas, notas cuadradas y notas rectangulares. En cuanto a los textos, tenemos un total de 29 fuentes, que aunque no son muchas, la verdad son muy variadas, y seguramente encontraremos un estilo de fuente que se ajuste al diseño que queremos para nuestro tablero. Aparte de las formas regulares y comunes que también existen en los demás tableros, en Miro tenemos una cantidad de formas que están relacionadas a los distintos tipos de diagramas que podemos realizar. Diagramas de flujo, UML, bases de datos y muchas más. Existen un par de formas para incorporar imágenes en nuestro tablero de Miro. Bien podríamos utilizar Google Image para buscar y añadir las fotos que deseamos o también podríamos utilizar un banco de fotos como Unsplash. Al igual que en FigJam y Mural, en Miro también podemos realizar votaciones sobre los elementos de nuestro tablero. Y además podemos colocar un cronómetro para llevar el tiempo de nuestras actividades. La diferencia es que Miro contiene una playlist corta con 6 canciones que puedes utilizar de fondo mientras tus invitados participan en las actividades. Lo malo es que estas dos funciones, la votación y el cronómetro, solo están disponibles para los planes de pago. Ahora te voy a hablar un poco de las cosas que más me gustan de Miro y por qué para mí merece estar en el puesto número 1 de este top. La primera herramienta de la que me enamoré es la de los mapas mentales. La verdad es que podemos crear un esquema tipo mapa mental de una manera muy pero muy sencilla y súper intuitiva. Otra característica que me encanta es la de wireframes, donde podemos crear prototipos de bajo nivel de una manera muy rápida. Esto me ha servido muchísimo a la hora de hablar con clientes, a la hora de estructurar un producto digital, porque lo bueno es que puedes construir rápidamente un prototipo en vivo mientras conversas con el equipo de trabajo. Miro tiene una gran cantidad de integraciones que involucran otras aplicaciones como Jira, Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom, Azure, Asana, Trello, Monday, ClickUp y muchísimas más. Además, existen apps creadas para Miro que puedes integrar a tus dinámicas. En el caso de prácticas ágiles, podemos encontrar un Planning Poker que funciona muy bien y para los equipos más avanzados, incluso existe una funcionalidad para realizar estimaciones de los ítems que seleccionemos. Otro punto importante son las presentaciones. En Miro puedes utilizar los marcos como diapositivas y organizarlas para poder realizar una presentación que incluso tus invitados podrán ver en pantalla completa, como si estuvieras utilizando PowerPoint o Google Slides. Incluso podrías importar presentaciones que ya tengas listas al tablero y presentarlas desde ahí, logrando así utilizar una sola herramienta para explicar la teoría y realizar las actividades prácticas. Por último, me gustaría mencionar las plantillas que existen en Miro. Existe una gran cantidad de plantillas creadas por Miro que integran diferentes marcos de trabajo. Incluso, tienes la opción de utilizar la plantilla en forma prediseñada, lo cual te da un ejemplo de cómo se utiliza. O directamente incorporar la plantilla en blanco. Además, existe algo llamado el Miroverse, donde cientos de personas que integran las comunidades de usuarios de Miro en todo el mundo suben sus plantillas y las comparten totalmente gratis. Sin duda alguna, esto nos facilita un montón el crear nuevos tableros de forma muy rápida.
En resumen, Miro es una herramienta muy completa que te ofrece una gran cantidad de opciones para que puedas personalizar tu tablero y así puedas crear tableros que se adapten a tus necesidades. Ahora bien, ¿cuál de estos tableros te recomiendo utilizar? Esto va a depender un poco de las necesidades que tengas. Si estás buscando hacer una sesión de ideas con un equipo corto y no necesitas utilizar muchas cosas, pues puedes empezar utilizando Jamboard. Si tienes un iPad y quieres trabajar desde ahí, puedes empezar utilizando Freeforms, aunque también existe una app de Mural y de Miro para las tablets. Te recomiendo que hagas pruebas con estas tres aplicaciones a ver cuál de las tres te resulta mejor. Lo mismo ocurre si trabajamos en una computadora. Muchas personas que conozco aman trabajar en Miro, en Mural o en FigJam. La verdad es que va a depender un poco de tus expectativas, va a depender un poco de cómo veas y cómo manejes la herramienta. Así que el mejor consejo que te puedo dar es probar estas tres herramientas para ver cuál de las tres se adapta más a tus necesidades. Espero que este video te haya sido muy útil y que puedas sacarle provecho al tablero colaborativo que elijas. Cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios. Trataré de responderte lo antes posible. Si te gustó este video, no te olvides de seguir el canal para que sigas aprendiendo sobre estas y muchas más herramientas. Nos vemos en un próximo video.